Hey guys, welcome. Nikki Hurren here, director of Witches Rock Surf Camp. Here we are, a beautiful, another sunny day in Costa Rica. We're at Pueblo Dorado Surf Hotel. And as you can see behind me, we've got the lifeguard training going on. This is a very important process for us because we obviously want all of our instructors, coaches, to be trained up in any kind of water rescue that need be, and also any CPR training that has to happen. Izquierda, él quita la mano, pone la mano encima del estabilizador y yo pongo seguro. Bueno, mi nombre es Luis Hidalgo, tengo el grado de capitán. A todos los que se dedican al surf, que lo hagan de forma correcta y que vengan y se unan a la Asociación Nacional de Guardavidas, porque nuestra tarea es reducir las tasas de mortalidad. Nosotros somos parte del cambio, está en nosotros, y si nosotros generamos el cambio, más vivimos en el mar y el mar es la que nos da de comer, pues con mucho más responsabilidad. Hola, mi nombre es Christopher, tengo 26 años, tengo más o menos 10 años de experiencia explicando surfing. Creo que mi ideología antes de este nuevo curso, mi mentalización cambió y también hemos recibido muchos conocimientos, muchas técnicas y cosas que nos podrían facilitar tratar a una persona dentro del agua en caso de un accidente. Responsabilidad que uno sabe que tiene con los clientes, pero va más allá, porque si se da alguna situación de riesgo hay que saber cómo actuar, ¿verdad? Y este curso básicamente nos ha ayudado a aprender cómo actuar en el agua. Y que tenga la oportunidad de hacerlo, debería por lo menos hacer un curso de salvavidas o que viva en la playa, porque la verdad es que el conocimiento lo debería tener todo el mundo.